Estimados participantes, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de Excel básico. Quiero iniciar pidiéndoles el favor y recordándoles que su clase inicia a las 8 en punto. Es importante, y creo que esto se lo hicieron saber a cada uno de ustedes, los de inglés corporativo, el día de la charla, que ustedes deben de tener una duración de 60 minutos para cada una de las clases que tenemos diarias. Si usted no cumple con este tiempo, al final puede suceder que no llegue al 80% como mínimo que pide INSAFOR para que se le pueda otorgar el diploma. Ya el día de ayer se dieron cuenta que estuvo un representante de INSAFOR para ver que ustedes estén conectando y que estemos en la clase síncrona. Entonces, importante, debemos de conectarnos. Ahorita solamente hay 3 personas conectadas, cuando deberían de haber ya 13 personas conectadas, teniendo ya las 8:01. Entonces, para los que van a ver después el video, pedirles el favor que se deben de conectar todos los días a las 8 en punto. Muy bien, miren, iniciamos nuestra sesión número 2. Voy a iniciar compartiéndoles nuevamente pantalla para lo que es nuestra aula virtual. El día de ayer les mencionaba que vamos a entrar siempre para esta semana a sección número 1, donde tenemos los conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Además de eso, tienen 3 cuestionarios cortos que deben de contestar. También decirles que las secciones están abiertas desde el momento que ustedes han ingresado al aula virtual. Las secciones están abiertas para que ustedes vayan a su ritmo avanzando y vayan teniendo un porcentaje, que yo desearía que todos tuvieran un porcentaje de 100. En mi caso, como instructora, puedo ir viendo cómo ustedes van avanzando, cuánto es el porcentaje que llevan por cada una de las secciones. Y además de esto, ir revisando quiénes están ingresando al aula virtual. Entonces, este es nuestro día número 2. Espero que los que todavía no han ingresado, este día ya pasé la lista de las personas que me dijeron el día de ayer que no pudieron conectarse. Yo espero que si no fue ahora, el día de mañana se estén contactando con cada uno de ustedes. Para este día o el día de ayer estuvimos trabajando con un foro. Esto lo vamos a estar haciendo de 10 a 15 minutos antes de finalizar la clase. Quiero pedirles un favor. El foro que se encuentra acá, yo abro la pregunta. Ustedes solamente deben de dar clic en la opción responder a la siguiente pregunta. No deben de abrirme una nueva publicación, sino que ustedes, sobre la pregunta que encuentren, que yo les he dejado, sobre esta ustedes deben de ingresar y darle un clic. Por ejemplo, acá, responder a la siguiente pregunta. Acá ya les colocaba yo la pregunta y acá vamos hacia abajo respondiendo cada uno de ustedes. Ya en mi caso ya les contesté a los que han respondido, pero pedirles por favor que no me abran una nueva publicación, sino que lo hagan sobre la pregunta que les he colocado. Además de esto, ya se encuentra el video de la clase del día de ayer en el aula virtual. Para los que no pudieron estar el día de ayer, pueden revisar el aula porque ya se encuentra la clase del día de ayer. Este día, miren, iniciamos con la parte del tema de conocer el entorno de Excel. Vamos a estar viendo cómo trabajar con la barra de acceso rápido. También ya les coloqué lo que es un PDF este día. Donde necesito que ustedes vayan conociendo como las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar con combinaciones de teclas. Esto les va a ayudar mucho en Excel. Además de esto, pues vamos a estar viendo cómo trabajar celdas no adyacentes para que ustedes vean que la palabra celdas no adyacentes es una palabra que frecuentemente la van a estar oyendo. Cuando nosotros hablamos de la forma técnica dentro de Excel, esta palabra es bastante conocida porque realizamos acciones sobre nuestro teclado con lo que sería nuestro mouse. Este día igualmente tenemos un foro de participación que corresponde a la clase 1 y 2. La pregunta ya se encuentra dentro de lo que es el aula virtual y les pregunto para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel. Hoy que vamos a estar viendo este tema, ustedes al final
Vamos a tener el tiempo para que todos en este caso pues, puedan participar. Nuevamente voy a pasar acá a mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista. Les pido por favor que puedan levantar su mano, activar su micrófono o contestarme por el chat. Yo, cualquiera de los tres medios, yo voy a estar observando. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Presente. Gracias. Carlos Mauricio Navas. Presente. Gracias. Carmen María Arce. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. José Eber Campos. Presente. Gracias. Jocelyn Angélica Cea. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. Presente. Gracias. Juan Antonio Rivas. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. Luis Enrique Chávez. María Chica de Sorto. Permítanme. Presente. Gracias. Permítanme. Voy a ver quiénes me han contestado. Carmen. A ver. Permítanme. Quiero ver Carmen. Ay, gracias, Carmen. Ya acá le coloqué. Marvin Antonio Landaverde. Mirna Noemí Barahona. Presente. Gracias. Morena Alicia Gómez. Óscar Armando Ibarra. Gracias, Óscar. Ahorita. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias. Solo permítanme, Jocelyn Angélica. Yo creo que ya no coloqué acá. Jocelyn. Ajá, sí, ya está acá. Solo Aleida no se encuentra. Ni Luis Enrique, ni Marvin, ni Morena. Okay. Ahí está. Al final nuevamente voy a consultar si ya están integrados los participantes que no se encuentran en este momento. Entonces, continuando acá, miren, estamos en la sesión número 2. Voy a presentar como siempre el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios, por último vamos a trabajar el foro de participación y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan el entorno de Excel para aprender a utilizarlo de la mejor manera. Marvin, permítame. Aquí está. Gracias, Marvin. Muy bien, miren, el día de ayer les presentaba acá las partes como principales que nosotros debemos de conocer cuando estamos en el entorno de Excel. La barra de títulos, acá esta es una imagen que se encuentra en el aula virtual y creo que ustedes ya se familiarizaron con ella ahorita que la miran. Lo que es la barra de cintilla que le llaman, o en este caso también llamadas pestañas, que es el nombre correcto o técnico que le llaman en este caso en Microsoft. Lo que es la barra de acceso rápido, tenemos los grupos, las pestañas, los indicadores de diálogo. Tenemos la barra de fórmula, tenemos el cuadro de nombre, nuestras filas que mencionábamos el día de ayer que tenemos 1.048.576 filas. Hablamos de las columnas donde mencionábamos que teníamos 16.000
1384 columna, donde XFD sería la última combinación de letras que nosotros vamos a visualizar. Además de esto, tenemos la barra de desplazamiento, tanto vertical como horizontal. Tenemos lo que serían las diferentes vistas dentro de Excel, que más adelante pues vamos a ir realizando como ejercicios. Tenemos Zoom. Zoom nos ayuda para que nosotros podamos hacer más pequeño lo que es nuestra área de trabajo y poder visualizar más columnas. En la medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta que tan importante es que nosotros tengamos una vista o un panorama del área donde estamos trabajando y que se pueda observar siempre tanto lo que serían las filas o las columnas para que nosotros podamos trabajar siempre de la mejor manera. Ahora bien, miren, nosotros desde la versión 2013 de Excel, nosotros tenemos una opción la cual nos ayuda a poder desactivar lo que sería nuestra pantalla de bienvenida de Excel. Dentro de Excel, cuando nosotros abrimos el programa, ya sea desde inicio o en este caso desde búsqueda, o desde la barra de acceso rápido de lo que es mi barra de tareas, nosotros podemos abrir el programa y automáticamente nos abre una pantalla de bienvenida, donde podemos abrir un libro nuevo, donde podemos abrir cualquiera de las plantillas que están dentro de Excel. Pero además de esto, nos da como una pequeña información de todos los libros que recientemente nosotros hemos abierto para que la búsqueda sea como más rápida. Yo abro Excel y no es necesario querer abrir un libro nuevo, sino que ir a buscar un libro que recientemente he abierto. Pero dentro de Excel también tenemos la opción que nosotros podemos quitar esta pantalla de bienvenida. ¿Y por qué lo podemos quitar? Porque desde la versión 2010 para atrás, automáticamente nos abría ya sea un libro que nosotros ya teníamos con información o automáticamente nos abría un libro nuevo. Y ya teniéndolo abierto, podíamos ir a buscar plantillas dentro de Excel. ¿Cómo podemos realizar esta acción? Yo voy a compartirles en este momento pantalla completa para que ustedes puedan ver todo el proceso que voy a hacer en este momento. Voy a minimizar acá para que puedan observar. Voy a abrir un libro nuevo. En este caso, yo le voy a dar acá libro de Excel, pero solo permítanme que voy a cerrar porque si no, no me va a dar la opción. Muy bien. Abro en este caso lo que sería Excel y esta es la pantalla de bienvenida que me muestra. ¿Qué pasa si yo quiero que automáticamente lo haga? Porque las personas que estaban con versiones en este caso anterior, desde 2010, les gustaba en este caso visualizar automáticamente lo que era o un libro en blanco o ya su libro trabajado. Entonces, al darle un clic acá, yo voy a abrir en este caso un libro en blanco. Yo me voy a ir a la barra de acceso rápido, ya que vamos a estar hablando este día de la barra de acceso rápido. Quiero mostrarle como diferentes acciones que podemos hacer dentro de ella. Yo me voy a ir al botón que se encuentra al final de la barra de acceso rápido. Me voy a ir a las opciones de más comando y quiero que se fijen, por favor. Permítanme, Carmen. Permítanme. Vamos a ver. Alguien que me haga el favor de mandarle el enlace acá en el grupo al compañero que no puede ingresar, por favor. Gracias, Carmen. Muy bien, entonces fíjense por favor acá, miren, estando en la barra de acceso rápido, me voy a ir a la opción en este caso donde dice general de esta ventana que se me abre y dentro de él, acá en la parte, si yo me voy a mi barra de desplazamiento hacia abajo, acá yo tengo opciones de inicio. Y si ustedes visualizan, acá tengo el chequecito donde dice mostrar la pantalla de inicio cuando inicie esta aplicación. Yo voy a cerrarla acá, perdón, voy a quitar el chequecito y en este caso voy a cerrar dándole a aceptar. Yo voy a cerrar mi libro. En este caso lo voy a volver a abrir y quiero que se den cuenta que automáticamente ya no me da la pantalla de bienvenida, sino que lo que hace es mostrarme automáticamente mi área de trabajo que corresponde a mi libro de Excel.
Yo cierro, nuevamente vuelvo a abrir y quiero que se fijen que me está abriendo lo que sería automáticamente lo que es mi hoja número uno. Si yo nuevamente, yo puedo, como siempre, tengo dos formas para poder realizar esta acción. Una es desde la barra de acceso rápido, yéndonos en este caso a más comandos. Y otra opción es desde archivo. Estando en archivo, me voy a opciones. Me abre, en este caso, miren, automáticamente la opción de general. Me voy a ir hacia abajo, nuevamente en mostrar la pantalla de inicio. Le voy a dar clic para que se coloque el chequecito. Voy a dar aceptar. En este caso, voy a cerrar. Voy a volver a abrir mi libro de Excel. Quiero que se den cuenta que nuevamente me vuelve a aparecer lo que sería la pantalla de bienvenida. Esta acción que estoy haciendo en este momento, donde yo puedo, en este caso, colocar lo que sería la pantalla de bienvenida y quitarlo, es opcional. Si usted considera que desde que usted aprendió Excel, esta pantalla de bienvenida es importante para usted, usted puede hacer caso omiso. Pero también comentarles que hay muchos usuarios de Excel que no les gusta la pantalla de bienvenida. Yo quiero invitarlos a los foros que se encuentran dentro de lo que es la página de Office, donde ahí nosotros podemos tanto ver reseñas de las personas que utilizan Excel, como también ver información que de repente es importante. Al inicio, cuando tuvimos Excel 2013, la mayoría de usuarios no les gustó esa pantalla de bienvenida. ¿Y por qué? Porque dijeron de que tenía como mucha acción de entrar y volver a abrir un libro nuevo o que hacía referencia a los libros que nosotros habíamos estado utilizando y que se visualizaba al abrirlo. Pero acá cada quien, cada usuario decide si tener en este caso la pantalla de bienvenida o no tenerla. Muy bien, miren, nuevamente voy a compartir acá lo que sería mi presentación. Perdón, que no lo hice desde donde estaba trabajando. Entonces, esta es la forma que nosotros podemos activar y desactivar la pantalla de bienvenida. Quiero pasar a la forma de cómo poder trabajar, ya que estábamos viendo la barra de acceso rápido. Dentro de la barra de acceso rápido, que es la que se encuentra en la parte superior izquierda de mi área de trabajo, o que se encuentra en este caso a un costado de la barra de título, nosotros debemos de tener todos aquellos comandos que frecuentemente utilizamos. Y esos comandos, en mi caso, como sugerencia, tenemos guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión, imprimir. Y una que yo utilizo mucho es captura de pantalla. Entonces, para poder colocar dentro de lo que es mi libro todos estos comandos que frecuentemente utilizamos, es como que yo agarrara de un grupo el comando que más utilizo, y entonces para no estar mirando la pestaña donde se encuentra este grupo, lo que hago es colocarlo en mi barra. ¿Cómo realizo en este caso esta acción? Voy a compartir en este momento lo que sería mi libro de Excel. Solo permítanme un momento. Quiero ver si estoy en el libro. Yo creo que sí. Aquí está. Está en el. Déjenme nuevamente compartirle mi libro. Ahora sí. En la parte superior tenemos lo que sería nuestra barra de acceso rápido. Quiero comentarles que la barra de acceso rápido la podemos colocar, como se encuentra en este momento, encima de lo que es nuestra cinta de opciones, o podemos colocarlo abajo de lo que sería nuestra cinta de opciones. Para eso, siempre en el botón que se encuentra al final, yo le puedo dar la opción mostrar debajo de la cinta de opciones, que muchas veces me dicen, Vanessa, es que no está ahí la barra de acceso rápido. Lo que pasa es que el usuario que estuvo utilizando esa computadora le gusta más tener la barra de acceso
rápido la parte inferior o abajo de la cinta de opciones. Pero ella acá se encuentra. Entonces tenemos la opción de ponerla abajo o mostrarla en este caso encima. La mayoría de usuarios la utilizan en la parte superior. Hay otro usuario que la coloca debajo de lo que es la cinta de opción. Entonces acá, miren, quiero que empecemos como a reconocer esos comandos que nosotros utilizamos. Quiero colocar acá la lupa para que ustedes vayan viendo mejor las opciones con las que voy a trabajar. Yo tengo acá ahorita que cuando nosotros instalamos lo que es Office, automáticamente en la barra de acceso ustedes van a tener a guardar, a deshacer y a rehacer. Estos son los tres comandos que automáticamente aparecen. Para ir colocando más comandos dentro de mi barra de acceso rápido, siempre en el botón que se encuentra al final, yo voy a iniciar colocando y quiero que se fijen, por favor, voy a poner esto acá abajo. Quiero que se fijen, por favor, que acá en el recuadro emergente que me abre, automáticamente ya aparecen como los comandos que Excel considera que nosotros frecuentemente utilizamos y que deberíamos de tener en la barra de acceso rápido. Yo voy a colocar a nuevo, vean por favor, voy a colocar a abrir, voy a colocar en este caso lo que sería vista previa de impresión e imprimir. Hoy en día, ortografía, no ortografía y gramática como lo vemos en Word, sino que dentro de Excel para esta versión de Office 365, ya se adapta a ortografía para las versiones anteriores, aunque se encuentre, no hace en este caso lo que es corrección. Pero para esta nueva versión sí, ya tiene, no a su 100%, pero sí diría yo que un 40 a 50% tiene para que nosotros podamos hacer revisión. Pero si yo, por ejemplo, miren, quisiera colocar más comandos dentro de la acción que acabo de hacer en este momento, yo acá ya no tengo más, sino que, por ejemplo, no quiero ortografía, no quiero impresión rápida, no quiero enviar por correo electrónico. Entonces, ¿cómo hago para poder colocar aquel comando que yo frecuentemente utilizo? Entonces, si yo me voy, como siempre tengo dos formas de poderlo hacer. La primera forma es yéndome a más comandos. Vean, por favor, que siempre en esta ventana que acabamos de abrir, ahora me voy a ir a la opción de personalizar la cinta de opciones. Y acá, mire, perdón, personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Y quiero que se fijen, por favor, que acá se encuentran ya todos los comandos que yo acabo de colocar. Yo me tengo que ir a esta opción donde dice todos los comandos. Recuérdense que Office tiene un orden alfabético. Entonces, comienza desde la A y así va a ir B, C, D hasta llegar a todos los comandos en su orden alfabético. Pero si, por ejemplo, yo quisiera ir a buscar lo que es el comando de captura de pantalla, tengo que ir a buscar C y quiero que vean cuánto me estoy tardando para realizar la acción. Como vuelvo a repetir, no es que sea incorrecto esta acción, solo que todas las acciones que yo les estoy enseñando, en algunas veces va a ser como un poco más de tiempo para poderlas hacer. Como les vuelvo a repetir, ustedes se van a quedar con la forma que ustedes consideran que es mejor. Entonces acá, miren, yo tendría que irme acá e ir a buscar la C, e ir a buscar en este caso captura de pantalla, o sea que me fui muy abajo, y entonces hasta que la encuentre. Pero fíjense ahorita cuánto he perdido tiempo para realizar esa acción. Voy a cerrar acá y entonces les voy a enseñar otra forma que yo considero que es más rápida. Siempre y cuando usted reconozca y sepa en qué pestaña y grupo se encuentra el comando que más frecuentemente utiliza, ahí vamos a estar bien. Yo me voy a ir a la pestaña de insertar y en el grupo, en este caso, perdón, de ilustraciones, yo tengo el comando captura. ¿Qué hago para poderlo colocar en lo que es mi barra de acceso rápido? Doy clic derecho sobre él y acá si ustedes ven, aparece agregar a la barra de acceso rápido. Yo voy a dar un clic acá y quiero que vean que ya se encuentra acá. Entonces tenemos el comando guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión e imprimir y captura de pantalla.
Más adelante les voy a estar enseñando las formas de poder realizar ejercicios con captura de pantalla y van a ver cuánto lo van a necesitar de ahora en adelante si no, nunca lo habían utilizado. Entonces, estos son como los comandos que frecuentemente nosotros utilizamos. Si, por ejemplo, yo utilizo macro, yo voy a buscar el comando de macro y lo coloco acá. Si yo trabajo mucho con gráficos, entonces busco el gráfico que más utilizo y entonces igualmente yo puedo darle clic derecho sobre él y en este caso agregar a la barra de acceso rápido. En mi caso, ustedes pueden observar acá que para la nueva versión que yo tengo va realizando esta acción. Miren, acá di un clic a la flecha y automáticamente se acaba de posicionar en la parte de abajo. Si yo, por ejemplo, colocara otro comando que frecuentemente puedo utilizar, por ejemplo, voy a colocar este, vean cómo se va agregando, en este caso, en la parte de abajo, pero siempre dentro de lo que es mi barra de acceso rápido. Entonces, ¿para qué nos ayuda la barra de acceso rápido? Para poder colocar todos aquellos comandos que nosotros frecuentemente utilizamos dentro de nuestro entorno de Excel. Todo aquel comando que yo tenga que irme para la pestaña de revisar o pestaña de vista o pestaña de datos y que tengo que ir a buscarlo en el grupo y yo sé que yo estoy utilizando frecuentemente ese comando, automáticamente yo tengo que darle clic derecho sobre él para que se estacione en mi barra de acceso rápido. Yo puedo cerrar mi libro este día, puedo apagar mi computadora, encenderla el día de mañana y estos comandos van a estar ya en mi computadora. No es que al cerrar el programa nuevamente me va a aparecer solamente guardar, deshacer, sino que estos comandos que se quedan acá en mi libro o en este caso en mi programa de Excel, cada vez que yo abra Excel, estos comandos son los que van a aparecerme acá. No sé si hasta ahorita tienen alguna consulta sobre lo que estoy explicando. Recuérdense que pueden activar su micrófono, contestarme por el chat si todo está quedando claro o tienen alguna pregunta. Ajá, ¿los escucho? Todo claro. Todo claro, muchas gracias. Gracias. ¿Para los demás? Todo claro. Todo claro, gracias. Gracias, muy amable. Muy amable. Muy bien, miren. Entonces, hablando en este caso de las acciones que nosotros podemos trabajar dentro de lo que sería nuestro entorno de Excel, voy a iniciar con la opción de rango. Dentro de Excel, nosotros podemos crear rangos, los cuales al seleccionar o la selección en este caso de varias celdas, es lo que nos ayuda o lo que nos permite en este caso una selección de rango. Dentro de Excel, nosotros podemos crear rangos y podemos crear la acción, en este caso, de selección. Dentro de Excel, tenemos diferentes formas de selección de rango. Yo puedo tener una selección, como lo estoy haciendo en este momento, de la celda A1 hasta lo que sería la fila F, en este caso 17, celda A1 a F17. Puedo realizar otra acción y a veces siempre me preguntan, dije Vanessa, pero ¿por qué siempre queda en la selección que hacemos la primera celda, en este caso en blanco? Porque es la primera que nosotros tenemos seleccionado. Dentro de lo que es un rango, nosotros podemos crear o en este caso digitar, como lo estoy haciendo en este momento. Yo tengo una selección, pero ¿se recuerdan que el día de ayer les explicaba que Excel mantiene una celda activa? Y lo hacía en este caso posicionándome en diferentes celdas. Pero aún así, cuando yo tengo un rango seleccionado, la primera celda, independientemente que yo lo haga de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, la celda desde donde yo inicio es una celda activa para Excel. Y automáticamente al digitar o teniendo en este caso seleccionada la celda y al digitar, esa celda me está diciendo Excel que es una celda activa. Por esto muchas veces se equivocan y fíjense que voy a hacer en este caso lo que sería esta acción. Voy a colocar hola
Y ya el día de mañana les voy a estar enseñando esta acción que acabo de hacer en este momento. Entonces, muchas veces se equivocan a lo que voy en este momento, es que cuando quieren borrar, lo hacen en este caso con lo que es de nuestro teclado, con lo que es nuestra tecla borrar. Pero, si ustedes se están dando cuenta ahorita, esta tecla me ayuda a borrar la celda activa que tengo, que es la celda A1. Pero no le va a borrar todo el rango seleccionado. No quiero confundirlos, pero al final estamos teniendo una selección. Y la lógica es que cuando yo coloco en este caso un texto, automáticamente al darle borrar, tendría que borrarme toda la información porque la tengo seleccionada. Pero dentro de Excel, y creo que ahí en el PDF que les di, iba en este caso esta interacción, que si nosotros queremos borrar, en este caso, toda la información con la tecla borrar, no lo vamos a hacer. Lo único que vamos a permitir es borrar la celda activa. Pero si yo quiero borrar toda el rango que tengo seleccionado, lo hago con suprimir o delete. Es la única tecla que al tener seleccionado todo, automáticamente se lo va, en este caso, a eliminar. ¿Por qué? Porque al final, aunque tengamos un rango seleccionado, voy a correr de abajo hacia arriba y vean que nuevamente estoy colocando el texto y Excel me está diciendo que mi celda activa, aunque yo tenga un rango seleccionado, es E16. Recuérdense que estamos paso a paso aprendiendo, pero yo quiero que esto que les estoy enseñando, que ustedes lo vean como mínimo, más adelante va a ser un complemento de otras acciones que les voy a ir enseñando. Entonces, es importante que aunque ustedes digan, bueno, está solamente seleccionando colocando un texto. Más adelante esto lo voy a hacer más rápido, porque sé que ustedes en este momento ya lo vieron como un paso más dentro de lo que nosotros podemos trabajar dentro de Excel. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero seleccionar toda mi área de trabajo? Yo tengo tres formas diferentes para poder realizar esta acción. La primera es que yo puedo seleccionar, vean por favor que me coloco en la primera columna y en este caso, miren, yo puedo presionar lo que sería la selección de lo que es correr con control shift hacia abajo. Y si yo presiono nuevamente control shift y tecla de cursora hacia la derecha, automáticamente me selecciona todo, o sea, la 1.048.576 filas y la 17.384 columnas. Tanto en filas y columnas me realiza la acción. Si yo presiono control shift, tecla de cursor hacia abajo y hacia la derecha, automáticamente me realiza la selección de toda mi área de trabajo. Ya el día de mañana vamos a estar viendo ya realizando selección para copiar y poder colocar esta información en otra hoja. Ahora bien, ¿cuál sería la segunda forma que yo pueda hacer esta acción? Entre la columna A y la fila 1, yo tengo acá un botón que sería como en este caso la acción en la cual al posicionarme acá y darle un clic, automáticamente me hace también la selección de todo, así como lo hice con control shift y teclas de cursora, igualmente al darle un clic acá me hace la selección de todo. Es algo que yo recomiendo cuando tenemos información dentro de Excel y la queremos llevar idéntica para otra hoja, si es de la forma que lo queremos hacer. Y vean, por favor, que miren, automáticamente me lleva, me selecciona todo. Pero existe una tercera forma y es por medio de combinaciones de teclas. Si yo presiono en este caso, miren, la tecla control, shift y barra espaciadora, automáticamente también me hace la selección de todo. Siempre recuérdense que me va a dejar la celda activa en la cual yo puedo en este caso digitar, pero me realiza la misma acción que yo hago con control shift, teclas de cursora, que lo hago entre la intersección de la columna A y fila 1, el botón que se encuentra en medio, o la combinación de control shift y en este caso barra espaciadora. Esas serían las tres formas en las cuales nosotros podemos seleccionar, en este caso, el rango de todas mis filas y todas mis columnas, o
Si, por ejemplo, yo estoy posicionada acá, yo puedo mantener en este caso, perdón, yo puedo mantener shift presionado e igualmente puedo hacer la realización de selección en este caso de RAM. Como ustedes ven, estoy enseñándoles a trabajar con nuestro teclado y les estoy enseñando también a trabajar con nuestro mouse. A veces es mejor trabajar muchas combinaciones de teclas para que las acciones en este caso las hagamos más rápido. Y hablando de este caso, miren, de lo que son nuestras teclas mágicas, como le llamo yo, dentro de Excel, nosotros tenemos una tecla que es bastante importante, que es la tecla Alt. En este momento que acabo de presionar la tecla Alt, se acaban de dar cuenta que en mi cinta de opciones, en mi barra de acceso rápido, yo tengo ahorita letras, combinaciones de letras y números, y en este caso números, los cuales representan cada grupo, cada pestaña y cada uno de los comandos que se encuentran en mi barra de acceso rápido. Si, por ejemplo, miren, yo quisiera realizar ahorita una acción y quisiera irme a archivo, ¿cuál sería la letra que debería de presionar en mi teclado para que me vaya a archivo? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál sería la letra? A. La A. Muy bien. Vean, por favor, miren. Presiono A y automáticamente me lleva a lo que sería la opción de inicio. Y acá, miren, sigue recorriendo las letras sobre las acciones que están dentro de Excel. Pónganse a imaginar que su tecla, que su mouse se arruinó. Y entonces, ¿cómo hago para poder guardar? Ah, sí, yo sé que existe la tecla, en este caso, de una combinación en la cual yo puedo guardar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero abrir un nuevo libro? ¿Qué pasa si yo quiero, en este caso, irme a información? Esta es una de las formas, y por eso le llamo tecla mágica, porque yo puedo, en este caso, activarla y desactivarla. Y con la misma tecla hago la acción. Si, por ejemplo, yo quisiera volver a guardar este libro, yo debo de presionar V. Y quiero que vean, miren cómo automáticamente me va abriendo y me sigue tratando las combinaciones de teclas para que yo me vaya al lugar que hace referencia a donde quiero llevar. Por ejemplo, quiero irme a escritorio, debo de presionar 1. Y así me va abriendo las ventanas para que yo pueda realizar las acciones, en este caso de guardar. En este caso voy a darle acá a cancelar, vean que me estoy moviendo en este momento, lo estoy haciendo con otra tecla que es bastante importante, que es tabulación. Acá le voy a dar enter para cancelar y en este caso la tecla escape, que es la tecla que se encuentra en la parte superior izquierda, que es ESC, en la cual me ayuda en este caso a quitar todas las acciones que tenía en este momento. Volvemos nuevamente a la acción. Vean que, nuevamente les explico, la tecla Alt me ayuda y más adelante la vamos a trabajar ya para poder trabajar series de relleno para que vean qué tan fácil es trabajar estas acciones. Si ustedes van reconociendo esos comandos que están utilizando, esas pestañas, esos grupos, los invito a que vayan realizando esta acción, que ya en su vida laboral vayan incorporando esto que van aprendiendo. Y en la medida que ustedes vayan practicándolo, porque Excel no es solamente que ustedes me vengan a ver a la clase, sino que también lo practiquen. Y es por esto que ya desde el día de mañana les voy a dejar un libro en lo que es nuestro grupo de WhatsApp para que lo trabajen. Y vayan ustedes trabajando ejercicios de los que vamos trabajando acá. Quiero que ustedes también vayan trabajándolo, que me los envíen a mi cuenta de correo. Y el día de mañana vamos a estar hablando de eso, para que así yo pueda ir viendo cómo ustedes van realizando las acciones ya dentro de. Muy bien, miren, entonces esas serían las acciones para poder en este caso trabajar la forma de poder seleccionar, ya sea en este caso con Control Shift, tecla de cursora, ya sea en este caso en el botón que se encuentra de la columna A y fila 1, o la combinación de teclas, en este caso Control Shift y barra espacial. Nosotros, dentro de lo que sería nuestra área de trabajo, nosotros tenemos información que podemos colocar, pero esta información que nosotros colocamos a veces puede variar por el tamaño del ancho de columna o el alto de fila que nosotros tengamos. También
es recurrente que nosotros como usuarios nos confundamos en qué celda se encuentra esta información. Y puede suceder. ¿Por qué? Porque no destacamos a veces nosotros en la celda donde se encuentra la información, porque vuelvo nuevamente a repetirles, como les dije el día de ayer, la barra de fórmulas dentro de Excel es de suma importancia, siempre es su pista. Entonces acá, miren, me voy a colocar en este caso, miren, en la celda B2. Y aparentemente hubieran podido creer que la información que dice ahí El Salvador, por haber iniciado en la celda B2, era donde se encontraba la información. Pero ¿qué pasa? Que si yo veo mi barra de fórmulas, automáticamente me está diciendo que no se encuentra ahí, sino que esa información se encuentra en la celda C2. ¿Por qué se encuentra en la celda C2? Porque si ustedes miran la barra de fórmulas, ahora sí se encuentra la palabra El Salvador. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos darle un ancho de columna correcto al texto que tenemos dentro de esta celda? Nosotros tenemos tres formas de poderlo hacer y este día voy a iniciar con la primera forma. Si yo doy doble clic acá y vean por favor que el puntero blanco o cruz blanca me hace acción de movimiento, de selección, de posición de celda. Pero cuando yo me coloco entre lo que es la columna C y D, mi puntero se vuelve bidireccional hacia la izquierda y derecha. Eso tómenlo en cuenta, las bidirecciones que toma el puntero. Entonces, si yo doy doble clic, cuando ya tengo el puntero de esta manera, quiero que vean que automáticamente me ha dado el ancho de columna que corresponde a la información que tengo acá. Quiero que se den cuenta que automáticamente al darle doble clic a la acción entre la columna C y D, me da el ancho de columna que yo necesito. Ahora les pregunto a ustedes, ¿la palabra hola mundo dónde creen que se encuentra? ¿En la celda E8 o en la celda F8? ¿Alguien que me diga? La F8. F8. Fíjense por favor. E8. La E8. E8. Me coloco en F8 como la primera que me dijeron y no se encuentra ahí. Me voy para E8 y ahora sí, ahí se encuentra. Yo quiero que tomen y voy a retroceder acá, miren, voy a retroceder, perdón, mucho retroceder. Quiero que vean, por favor, que cuando yo me coloqué acá, vean, por favor, cómo estaba de separado sobre la columna la información que se encuentra acá. Y estos son tips que ustedes deben de saber. Y entonces, esta separación, aunque la columna hubiera estado más pequeña, esta separación que se encuentra acá es lo que le va a indicar a usted que la información no se encuentra en esa celda. En cambio, acá sí, la información estaba hacia la izquierda. Y es por eso que para los que mencionaron en este caso que la información se encontraba en la celda E8 era lo correcto. Entonces acá, ¿qué debemos de hacer? Darle doble clic automáticamente para que la información que nosotros tenemos aparezca solamente en esta celda o en esta columna donde se encuentra la información. Ahora bien, miren, están viendo acá numerales, numerales. Y acá voy a iniciar, y más adelante lo vamos a ver, pero quiero iniciar diciéndoles que estos son errores que tenemos dentro de Excel. Y estos errores suceden con dos acciones. Una, donde exista una fecha y el tamaño de la columna no está adecuado, automáticamente les va a aparecer numeral, numeral. ¿Qué debo de hacer? Dar doble clic. Y vean que la fecha, aunque acá aparezca corta, yo la tengo como fecha larga. Y es por eso que me aparecía numeral, numeral, numeral. Otro error que aparece en numeral es cuando nosotros tenemos valores numéricos. Acá tengo fecha, acá sí tengo valor numérico, me aparece numeral, numeral. Cuando yo doy doble clic y la columna agarra el ancho correcto sobre la información,
quiero que se den cuenta que aparecen ya los valores numéricos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando me está tirando este error y yo estoy colocando una fecha hacia abajo? Y yo estoy visualizando que este error se va a seguir dando en esta columna que yo estoy trabajando. Quiero llevarlos, y el día de ayer les mencionaba qué tan importantes son dentro de los grupos los indicadores de diálogo. Dentro de mis indicadores de diálogos, ¿se recuerdan que les mencionaba el día de ayer que existen como acciones o comandos adicionales que no se encuentran dentro de los grupos? Y a esto Excel en la teoría se le llama acciones ocultas que debemos en este caso nosotros trabajar. Entonces, quiero mencionarles que cuando ustedes dentro de una columna les aparezca este error, siguen colocando. Y aunque nosotros a veces le damos el ancho, seguimos moviendo. ¿Por qué? Porque de repente queremos imprimir. Y entonces se nos pasa sobre la información para otra página y entonces nosotros estamos reduciendo las columnas. Para esto, miren, me voy acá a lo que sería la pestaña de alineación. Y dentro de ella, miren, yo tengo acá una acción de control de texto que se llama reducir hasta ajustar. Cuando yo coloco el chequecito acá y doy a aceptar, quiero que se den cuenta que ahora ya me aparecen las fechas. Y aunque yo disminuya, y voy a poner acá la lupa para que alcancen a ver, perdón. Voy a colocar acá la lupa para que alcancen a ver. Déjenme acá. Quiero que se fijen, por favor, acá. Quiero que se fijen, por favor, acá. Que la información acá se encuentra, miren. Bueno, tal vez le di mucho, pero la información acá se encuentra. Miren, ahí se encuentra en este caso lo que sería las fechas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo trabajo dentro de Excel, no es solamente salir del compromiso de poder quitar esas acciones que nos representa, por ejemplo, errores dentro de Excel, sino que tengamos otras alternativas que aunque venga el compañero y el ancho de columna lo haga más pequeño, siempre se pueda visualizar la información. Es acá, miren, donde ustedes se empiezan a convertir en personas técnicas dentro de Excel, porque no solamente se convierte en que en solucionar el problema, en este caso del ancho de columna, sino que también en tener en que otros usuarios o terceros usuarios que están utilizando el libro, si realizan una acción de hacer más pequeño o el ancho, en este caso de columna, no tengan ningún problema. Yo puedo darle un ancho, en este caso, por ejemplo, de 14.4, o puedo disminuirlo y automáticamente ya no va a aparecer este error. ¿Por qué no va a aparecer? Porque yo previne. Y si sé que otros usuarios que desconocen de Excel solamente lo saben trabajar en estar visualizándolo, en estar colocando, por ejemplo, solo texto, de esta manera nosotros podemos visualizarlo o que los usuarios lo visualicen de la mejor manera. No sé si tienen alguna consulta de esto que acabo de explicar. Sí, amigo, buenas noches. Buenas noches, dígame. Yo tengo una consulta. ¿Podría repetir cuál fue el comando o cuál fue la opción para poder sacar el ajuste de texto? Muy bien, miren, lo primero que debemos de hacer es seleccionar. Yo siempre recomiendo que si la información está en toda la columna, entonces seleccionamos automáticamente toda la columna. Me voy en este caso para lo que es la pestaña de inicio del grupo de alineación, indicador de diálogo. Y acá en alineación, en lo que es el grupo control de texto, yo le voy a dar reducir hasta ajustar. Y cuando yo doy a aceptar acá, ustedes no sé si alcanzan a visualizar, pero acá aparece jueves 3 de febrero del 2022. Aunque yo disminuya, sé que ya de esta manera pues ya no se va a visualizar bien la fecha, pero aún así ya no me aparece el error, sino que se sigue visualizando siempre la información. Y aunque nosotros tengamos fechas cortas, fechas largas, o tengamos en este caso valores numéricos, siempre se va a visualizar la información. De que vamos a llegar hasta un momento en que la información se visualice bien,
pero que podamos disminuir en este caso el ancho de golpe. Por ejemplo, acá miren, es un tamaño que se sigue visualizando, que aunque yo lo mande a imprimir, siempre se va a ver, pero ya el ancho ya no está muy grande, sino que se disminuye para cuando mande a imprimir, o en este caso necesito más espacio de visualización. Esta sería la forma de poder. No sé si queda claro. Sí, claro. Asumo que lo mismo pasaría con las filas, ¿cierto? Así es. Así es. Gracias. Muy bien. Para las filas, recuérdense que la información, por ejemplo, que se encuentra acá, se destaca en la visualización de lo que es la información que tengamos acá. Para ello, miren, esto no va a tratarse de disminuir, en este caso, como les explico, el alto, sino que acá igualmente nosotros podemos hacerlo con tamaño, porque recuérdense que acá estamos trabajando horizontal. Entonces, entre más nosotros disminuyamos lo que sería la fila, también lo podemos hacer proporcionarlo con lo que es el tamaño de lo que sería la letra que nosotros tenemos acá, o en este caso, pues el valor. Pero frecuentemente se utiliza más para lo que sería las columnas. Muy bien, miren, quiero pasar en este momento, no sé si hay alguna otra consulta. ¿No? ¿No hay otra consulta? No, claro. Muy bien. Entonces, vamos a pasar en este momento para lo que sería nuestra aula virtual. Déjenme acá ingresar. Y vamos a pasar al foro de discusión de este día. Ya les he mencionado que unos 10 minutos antes de finalizar la clase, necesito que hagamos nuestra participación. Para los que todavía no pueden o no han ingresado al aula virtual, espero que el día de mañana ya los de inglés corporativo se contacten con ustedes para que les puedan resolver de ingresar al aula virtual. Entonces, vuelvo nuevamente a repetirlos, yo creo que ahora sí ya se encuentra la mayoría. No me den añadir una nueva publicación como lo hicieron en el foro anterior, sino que dentro de acá del foro que corresponde a clase 1 y 2, acá se encuentra, miren, ustedes deben darle clic en responder a la siguiente pregunta. Acá se les va a habilitar un espacio y entonces ustedes le dan responder. La pregunta de este día dice, ¿para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? Necesito en este momento, en los 8 minutos que nos queda, que ustedes empiecen a responder. ¿Para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? Era el tema de este día, lo vimos en este caso al inicio. Entonces, necesito por favor que me contesten que los que se encuentran en una computadora o también los que se encuentran en su celular pueden en este caso contestar. La pregunta dice, ¿para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? Espero acá sus contestaciones para poderlos también apoyar y retroalimentar sobre lo que me vayan contestando. En todo esto que vamos en este caso contestando, quiero nuevamente pasar lista para ver si ya se encuentra acá Aleida Tatiana. ¿Ya se encuentra acá con nosotros Aleida Tatiana? Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Aleida. Luis Enrique. Luis Enrique. No. Morena Alicia. Sí, presente. Gracias, muy amable. ¿Y Luis Enrique? ¿Ya se encuentra acá Luis Enrique? No. Muy bien. Ahí estamos entonces. Vamos a irme tomando. Primero que tienes la niña.
Estamos contestando al foro de este día. Los invito por favor a ingresar al aula virtual para lo que pueden e ir contestando. Vamos contestando, por favor, el foro de este día. Vamos a ver. Voy a volverles a compartir acá. Gracias por contestar. Bien, vamos a ver, ya Juan Antonio ya nos contestó. Ah, ok, excelente respuesta, gracias. Carmen, ajá, bien. Vamos a ver. Necesito por favor que vayamos contestando el foro que se encuentra en el aula virtual. Eso les va a ayudar, si no han ingresado este día al aula virtual. Todos los días, antes de finalizar la clase, vamos a estar contestando el foro de participación. Recuérdense, por favor, no abrirme uno nuevo, sino que contestar sobre la pregunta que le he puesto. Chileli, gracias. Oscar Armando, ayuda. Muy bien, gracias, excelente respuesta. Vamos a ver, Mirna, dígame. Perdón, discúlpame. No sé, ahí yo no estuve en la clase de ayer, no sé cómo entrar al área, al aula virtual acá. Estoy buscando en el correo. Le voy a mandar en este momento acá por el grupo, por el chat, el enlace para que pueda ingresar y ahí usted ingresa el usuario y contraseña. El usuario es su cuenta de correo y la contraseña por la que le llegó al correo que le enviaron. ¿Este que acaba de mandar él? Sí, ese enlace. Okay. El correo y lo que me mandaron. Y la contraseña, sí, la contraseña que le dieron. Vamos contestando, por favor, el foro. Eso les va a ayudar a todos los días tener, en este caso, un porcentaje de lo que es las entradas al aula virtual. Vamos a ver, ya contestamos acá. José. Recuérdense que no son opciones, sino que son comandos que nosotros colocamos dentro de lo que sería nuestra aula, son comandos que nosotros colocamos en nuestra área de trabajo de Excel. Sino que sí, tenemos al alcance esos comandos que nosotros frecuentemente utilizamos. Muy bien. Gracias, Carla. Ok, gracias, María.
Muy bien, gracias por su participación. Abigail, hágame el favor, el día de mañana en el grupo que tenemos de WhatsApp, ahí se encuentran como administradores los de inglés corporativo. Lo único que debe de hacer es que al ingresar al grupo, le da en la parte superior y ahí le aparecen todos los contactos. Los primeros que les aparecen como administradores, ahí dice inglés corporativo, con cualquiera de ellos se puede contactar. Y ellos con gusto la van a apoyar para que le puedan dar el acceso al aula virtual. Ana Elizabeth, hágame el favor también de poderlo hacer. Les pido por favor, para los que todavía no han podido estar, yo tengo 3 casos del día de ayer, créanme que ya me contacté con los directores corporativos y ellos se van a contactar con ustedes, pero si ese día han vuelto a salir otras personas que no se pueden conectar, en el grupo de WhatsApp, ahí aparecen en los contactos los administradores, con cualquiera de ellos, comuníquense y ellos con gusto el día de mañana los van a poder apoyar. Muy bien, miren, vamos a quedarnos hasta acá. Vean qué rápido, como siempre, pasa el tiempo. Nos vamos a quedar hasta acá, ya son las 8:01. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para feliz todos. Feliz noche. Feliz noche, nos vemos. Buenas noches. Feliz noche. Adiós. Para todos.